El nombre de mi proyecto es Diseño de un sistema de detección de somnolencia del conductor de vehículo mediante el procesamiento de imágenes usando MATLAB. Para este proyecto se tomó datos estadísticos del Instituto Nacional de Ingeniería e Informática. En ello se realizó un cuarto censo nacional de comisarías en el año 2015. Los datos que se tomó fue que el 0,6% de los accidentes de tránsito ocurren bajo el cansancio. En realidad, el término más correcto que se debe utilizar es la somnolencia. Si bien ya tenemos los ojos, ¿cómo vamos a poder detectar el parpadeo? Aquí lo que queremos extraer es el iris del ojo. Para poder extraerlo, primero tan solo delimitamos un ojo, que va a ser en nuestra primera imagen. Y ahora, ¿cómo hallamos el círculo del iris? Para ello implementamos lo que es la transformada de Hall. La transformada de Hall es un algoritmo que nos permite tanto como detectar rectas y círculos. En este caso vamos a ayudarnos en la parte de los círculos. Para ello, en el software MATLAB lo que se hace es implementar una función, un fan circle. Esta función de por sí ya su objetivo es detectar los círculos. Debido a que establece un centro, un radio y algo adicional que tiene es establecer una métrica. Esta métrica suele denominarse son los puntos acumuladores. Ahora, ¿cómo detectamos estos parpadeos? Cuando se verifica que hay un círculo y se detecta lo que es el iris, se indica mediante una imagen, que es, es la imagen de color azul, indica que no hay parpadeo. Luego, cuando el ojo está cerrado y cuando no se ve este círculo, indica que sí hay parpadeo. El proyecto que he realizado es un diseño de un sistema purificador de aire usando AHP. Bueno, ¿por qué decidí realizar esta investigación? Es por una realidad en particular, ¿no? que he vivido en mi casa. En mi casa yo tengo familiares, uno de ellos fuma y otros dos padecen de alergias y lacrimeos en los ojos, ¿no? Esta problemática me llevó a investigar sobre cómo yo puedo aportar de alguna manera, ya que mis familiares, específicamente mis dos hermanas, iban frecuentemente al médico y la problemática era gasto, no se mejoraba, todo eso era constantemente. El médico nos dio una solución y nos dijo, yo le sugiero utilizar un purificador de aire, ¿no? Ya que se estaba grabando, se estaba generando ya asma, nos dijo, utilice un purificador de aire. Bueno, yo lo que voy a hacer en este diseño de sistema purificador de aire usando HP, lo que estoy haciendo es seleccionar el mejor equipo para una vivienda, en este caso para mi vivienda, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué hice? He seleccionado las alternativas. Me pasé muchas tiendas de Lima y tuve 10 alternativas. De esas 10, yo me quedé con 3, porque esas 3 son eficientes, pero bueno, ¿con cuál me puedo quedar? Ahí es donde yo aplico el método, pero para eso definí primero las 3 alternativas. El segundo paso es definir los criterios, ¿no? Los criterios que definí acá son 3, que es alcance, características y modelo, que más adelante les voy a explicar más detalladamente. El tercer paso es establecer la matriz de comparación y consistencia, es decir, los resultados que yo he tenido, que he procesado mediante este método matemático, voy a comparar, voy a visualizar y después voy a ver su consistencia, si eso es viable, si eso es válido. Y por último, el paso 4, establece un ranking de alternativas para una decisión final. El paso 4 me va a ayudar a determinar de una manera cuantitativa cuál es el mejor equipo, ya que voy a obtener valores numéricos. Lo que se hace en este proyecto es detectar la somnolencia del conductor del vehículo. Para ello nos enfocamos en el parpadeo. En el parpadeo lo que hacemos es extraer el iris, está sombreado mediante un círculo y cuando se detecta este círculo no hay parpadeo, pero cuando no se detecta sí hay parpadeo. Luego de eso se establece un rango de parpadeos para poder determinar una somnolencia y con ello ya se establece una alarma para poder alertar al conductor. Esto va a ayudar a que de alguna manera se pueda reducir los accidentes de tránsito, ya que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 0,6% de los accidentes de tránsito son causados por el cansancio. La UCH me ha ayudado más que todo en el tema de la programación, de manera que pueda participar en varios proyectos y así expresar mis ideas de lo que yo quiero hacer
y poder comunicarlas a otras personas. Mi proyecto se trata de seleccionar un mejor equipo del mercado, es decir, un equipo purificador de aire, mediante un método matemático que es AHP, Proceso Analítico Jerárquico. Dentro de los hogares existe una contaminación que es de 2 a 5 veces más que el aire exterior. Esto ayuda a la comunidad, ya que yo, eligiendo un mejor equipo purificador de aire, puedo aliviar las enfermedades como el asma, alergias o estornudos. La UCH me ha ayudado muchísimo, ¿no? Ya que me incentivó a investigar. Al inicio de la universidad eran etapas de cursos generales, pero como iba avanzando me di cuenta de la importancia que era investigar, ¿no? Y ahorita estoy súper contento por haber llegado a esta etapa y quiero seguir investigando. En este concurso de la IEEE es un momento para que todas las universidades se expongan y vean cuáles son los proyectos y cuál es el desarrollo de cada uno de los proyectos. Entonces es un momento para mostrar y que el público vea qué cosas hacen cada uno. Han sido muy buenos y muy gratificante ver cómo está el desarrollo de estos proyectos y en bien de la sociedad. A mí me encantó los proyectos y cuál fue el impacto en cada uno de los temas que desarrollo. Tiene mucha proyección, tiene una proyección en la parte comercial, tiene que ver un poco su proyección hacia el lado comercial. Está muy bien como prototipo y le falta un poco de desarrollo. El tema de purificación del ambiente es un tema atractivo, hay una recomendación que deben ver otras formas de recomendación. Están utilizando una técnica que es HP, pero deberían ver otras formas o otras técnicas de recomendación o toma de decisiones. Un saludo de parte de la IEEE a todos los alumnos de la universidad.